tardes. Bueno, como señaló Claudio, la ponencia que voy a presentar a continuación y que está titulada en la diapositiva que ustedes están viendo, forma parte de este proyecto de investigación del cual todos nosotros formamos parte, pero se inscribe también en el marco de un proyecto de investigación FONDESIT, dedicado a estudiar el desarrollo de la insurgencia armada en Chile en el ciclo histórico que va desde 1978 hasta 1994. Nos interesa en particular observar y por lo tanto tratar de identificar cuáles son las expresiones que adquiere la insurgencia armada representada fundamentalmente por el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el complejo Mapu-Lautaro en este periodo, a efectos de ponderar cuáles son las implicancias efectivas que este fenómeno tiene en la construcción de la situación política de nuestro país, en la fase de institucionalización de la dictadura militar hasta la fase de instalación de la transición a la democracia. Y uno de los aspectos que a nuestro juicio es, o adquiere particular relevancia o incidencia en las investigaciones tanto históricas como sociológicas y politológicas es precisamente el fenómeno de las protestas populares que se comienzan a manifestar a partir de mayo de 1983 y que se extienden con bastante intensidad, por lo menos hasta julio de 1987. A nuestro juicio, la dimensión más bien sociológica del fenómeno, a partir de la incorporación de nuevos actores sociales a la protesta popular urbana, en este caso específicamente de los pobladores, ha sido debidamente tratada. Están los estudios de Mario Garcés y de José Weinstein, por ejemplo, a propósito de esta problemática. Pero la historiografía no ha colocado el acento ni la preocupación en este tipo de aspectos y tampoco ha logrado reconocer o identificar adecuadamente cuál ha sido o cuál fue, más bien en este caso, el vínculo que estas organizaciones sociales y estos actores sociales construyeron y desarrollaron con las organizaciones políticas. Me interesa, por lo tanto, en particular en esta ocasión, dar cuenta de la relación que se establece entre el fenómeno de las protestas sociales, los actores poblacionales y particularmente las milicias de la resistencia popular articuladas por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR desde 1974 en adelante y que tienen quizás su expresión más acabada o su punto de desarrollo más importante precisamente en la coyuntura que nosotros vamos a analizar. A modo de presentación, me interesa destacar a lo menos tres aspectos en particular. El ciclo que se extiende entre 1973 y 1978 marca no solamente lo que se conoce o se denomina como una profunda ofensiva contrarrevolucionaria que está directamente ligada en este caso al proceso de reorganización de la economía y de reinstitucionalización del sistema político que encabeza la dictadura militar, sino que tiene que ver también con un profundo retroceso de las organizaciones sociales y, entre otras cosas, de sus conquistas y de sus formas de expresión en el escenario político. No obstante ello, a partir de 1978 es posible observar una suerte de reanimación en el desarrollo de las luchas populares que va a tener como epicentro fundamental algunas organizaciones obreras, especialmente a partir de la huelga de Panal del año 1980 y de los trabajadores del complejo Colbún-Machicura a partir de 1981. Ese proceso de reanimación de los movimientos sociales y particularmente del mundo de los trabajadores se complementa a partir de 1982 con las denominadas marchas o huelgas de hambre que van a protagonizar fundamentalmente organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles y organizaciones de trabajadores en este ciclo temprano que inaugura o que abre las expectativas de la protesta popular. Y esto adquiere una mayor extensión, profundidad y, por lo tanto, dinamismo a partir de mayo de 1983 con la explosión de las protestas urbanas que van a tener precisamente en los cordones periféricos de las grandes ciudades, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción, su expresión más notable. Reitero, a partir de 1978 hay un proceso de reanimación del movimiento popular y ese proceso de reanimación del movimiento popular se consolida a partir de 1983, expresándose y manifestándose como actor político precisamente entre este momento, el 83, y hasta aproximadamente 1987. Al calor de ese proceso es posible observar efectivamente desde el accionar o el desarrollo de las organizaciones políticas de la época, estoy pensando en particular en el Partido Comunista, en alguna medida el Partido Socialista y fundamentalmente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, un mayor vínculo de relación en términos de construcción social y política entre estas organizaciones y este movimiento popular en proceso de reanimación. Y eso se expresa de manera directa en el acompañamiento que estas organizaciones van a hacer a partir de sus estructuras paramilitares de lo que son, en este caso, las expresiones o las movilizaciones de protesta popular. En este caso en particular,
la figura que nosotros analizamos son las milicias de la resistencia popular, creadas, como señalaba recién, hacia 1974 por el MIR, y que van a alcanzar su mayor grado de desarrollo precisamente en el contexto del desarrollo de las protestas populares a partir de 1983. La gran disyuntiva desde el punto de vista de la problematización historiográfica es qué es lo que aparece con mayor centralidad en el desarrollo de la protesta popular. Si la expresión movimental que surge precisamente de las organizaciones poblacionales en este ciclo histórico, o si es más bien la presencia de las organizaciones políticas las que activa o motoriza precisamente el desarrollo de la protesta popular. Hay básicamente tres aspectos que son los que me interesa destacar en esta exposición, y el primero de ellos tiene que ver precisamente con esto que denominamos el ascenso de la lucha armada. A partir, como señalaba recién, de 1978, es posible reconocer un giro táctico en lo que son las definiciones políticas que adopta el MIR chileno a propósito del enfrentamiento con la dictadura militar. Se comienza a desarrollar lo que se conoce como la Operación Retorno, que es un esfuerzo político y militar que despliega el MIR de reinserción de cuadros que hasta ese momento permanecían en el exilio y que algunos de ellos o muchos de ellos habían sido objeto de formación militar en Cuba, que pasan a reincorporarse a lo que los miristas denominaban el Frente Interno precisamente a partir de 1978. El punto más alto en el desarrollo de la denominada Operación Retorno es el año 1980, cuando precisamente el grueso de los combatientes del MIR que se habían formado en el exterior ingresa al país y comienza a dar vía a dos tipos de estructuras dentro del movimiento de izquierda revolucionaria, como son, por una parte, las milicias de la resistencia popular, formadas, como les señalaba previamente, hacia 1974, y la estructura de Fuerza Central, que es el aparato especializado desde el punto de vista militar que el MIR ha construido para enfrentar precisamente la dictadura militar. En ese contexto, el MIR define la estrategia de guerra popular como la forma de enfrentamiento con la dictadura, entendiendo que la lucha contra la dictadura es un eslabón más en el proceso de construcción del socialismo. Es decir, para el MIR, a diferencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, creado poco tiempo después, la lucha armada no es un componente auxiliar, sino que por el contrario es un componente estratégico y central de la lucha por derrocar a la dictadura y avanzar hacia una revolución de naturaleza socialista. Estas definiciones, por lo tanto, son centrales a la hora de definir el rol que los actores sociales, y en este caso en particular los pobladores, van a tener en el contexto del desarrollo de las protestas populares a partir de 1983. El aspecto táctico más relevante de este giro estratégico es la propaganda armada, es decir, se intenta a través de acciones de esta naturaleza generar una suerte de estado de ánimo de tipo subjetivo que estimule o motorice la disposición a la protesta y a la reivindicación entre los sectores populares. Se trata de demostrar a través de la propaganda armada que uno de los sostenes fundamentales, en este caso de la dictadura militar, que es la seguridad, es vulnerable. La propaganda armada demuestra que la dictadura es vulnerable y que al ser vulnerable, por lo tanto, puede ser derrotada y sobre esa base avanzar en lo que podríamos denominar una acumulación de fuerza no solamente social y política, sino que también cultural e ideológica, que estimule y desarrolle, en este caso, la protesta. En ese sentido, reitero, los dos núcleos fundamentales en torno a los cuales se articula esta estrategia dirigida fundamentalmente a la reanimación de los sectores populares son, como decía recién, la estructura de Fuerza Central, que es una estructura especializada, las milicias de la resistencia popular, que van a tener su núcleo de desarrollo más importante precisamente en el sector poblacional y en alguna medida en el sector estudiantil a partir de comienzos de la década de 1980. Como señalábamos recién, desde 1978 asistimos parcialmente a una reanimación del movimiento popular, cuyo eje fundamental va a estar en el mundo de los trabajadores, pero no solamente tal y como había ocurrido desde la década de los 60 hasta la década de los 70, anclado en las unidades fabriles, sino que más bien de los trabajadores en sus lugares de residencia, es decir, quienes van a protagonizar las protestas populares de 1983 van a ser fundamentalmente jóvenes trabajadores, jóvenes urbanos populares, con trabajo precario o con trabajo a tiempo parcial dentro de unidades fabriles que han experimentado el proceso de reestructuración del capitalismo que se había iniciado hacia 1975. La condición de estos sujetos, por lo tanto, no se expresa única y exclusivamente en función de su adscripción territorial, son pobladores, sino que se reconoce a su vez también en función de su adscripción de clase. Son mayoritariamente trabajadores que han sido objeto precisamente de este proceso de reestructuración del capitalismo que se había inaugurado hacia 1975. Son estos sujetos, por lo tanto, en particular, los jóvenes urbanos populares vinculados precariamente al mundo del trabajo, quienes van a convertirse en el soporte fundamental del proceso de reanimación
En el marco de ese proceso, el MIR hacia las organizaciones populares define una política que denomina de organizaciones democrático-independientes, que son una suerte de frente intermedio entre la organización política y la organización social. En este caso en particular, los comités de trabajadores o CCT a nivel, en este caso, de la actividad industrial, el COAPO, la Comisión de Organizaciones Populares a nivel poblacional, la UNED, de la cual era partícipe hasta su muerte en 1985, Eduardo Vergara Toledo, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos, es decir, una serie de organizaciones que no son organizaciones propias del partido, pero que sí son expresión de la política del partido a nivel de los frentes sociales. En ese sentido, precisamente el COAPU, que es la que se desarrolla con más fuerza al interior del campo poblacional, es la que va a alcanzar un mayor grado de desarrollo y la que en su política de reclutamiento va a nutrir de manera mucho más directa y explícita las organizaciones de la milicia de la resistencia popular. Es decir, hay un puente directo en este caso entre la estructura intermedia que la organización política crea y la base del movimiento social para dar luego origen o nutrir en este caso en particular las filas de la resistencia popular. En ese contexto, el accionar represivo va a colocar precisamente el eje o el centro, especialmente a partir de 1983, precisamente en el marco del desarrollo de las protestas populares, en el mundo poblacional. Si nosotros observamos, entre otras cosas, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y establecemos periodos en el ejercicio de la represión política, vamos a poder reconocer que hay un primer momento del 73 o de septiembre del 73 hasta noviembre del año 73 a su vez, donde la represión opera fundamentalmente sobre los cuadros intermedios del mundo político y social, es decir, aquel que vehicula precisamente lo social y lo político a nivel de dirigencias intermedias, dirigentes poblacionales, dirigentes campesinos, dirigentes de trabajadores urbanos, dirigentes estudiantiles, mientras que en la fase inmediatamente posterior, desde aproximadamente diciembre de 1973 hasta que se disuelve la DINA, mediados de 1977, el objetivo preferente van a ser las organizaciones políticas en clandestinidad y en proceso de reorganización. El objetivo es impedir, en ese sentido, para la represión, la reorganización, en este caso, de las organizaciones políticas de la izquierda. Pero el objetivo de la represión cambia a partir de 1983. Y si bien la preocupación fundamental van a seguir siendo las organizaciones de la izquierda, van a ser sus estructuras paramilitares o militares las que, de una u otra manera, se van a relevar con el objetivo preferente fundamental, a efectos precisamente de impedir que se produzca esta suerte de transferencia de militantes sociales hacia las organizaciones paramilitares de la insurgencia armada. El núcleo fundamental en ese sentido del accionar represivo va a estar colocado precisamente en obturar o impedir la reanimación o la configuración de estas organizaciones paramilitares en el campo de la izquierda. Ahora, ¿qué elementos podemos reconocer a propósito de la configuración precisamente de este nuevo escenario que se abre precisamente hacia 1983 y que se extiende hasta 1985? Primero, que las protestas populares evidentemente no pasan inadvertidas desde el punto de vista político. Constituyen la primera amenaza sustantiva que va a enfrentar el régimen militar desde el punto de vista de su desconocimiento y del cuestionamiento a su legitimidad y a la viabilidad, en este caso, del proyecto económico, social y político que encarna. Es un cuestionamiento profundo en ese sentido al proceso refundacional que el régimen militar había inaugurado en lo económico hacia 1975, en lo político hacia 1977 con la declaración de Chacarilla y que había cristalizado la constitución política de 1980. El levantamiento popular inaugurado hacia 1983, en ese sentido, no es solamente una expresión de reivindicación, sino que es una expresión de cuestionamiento profundo y radical a las bases sobre las cuales se había venido configurando el régimen. En ese contexto se configuran dos opciones o dos alternativas respecto de la salida política que eventualmente puede tener el sistema, la dictadura o el régimen. La Alianza Democrática, que posteriormente va a dar origen, como todos sabemos, a la Concertación de Partidos por el No primero y luego en el gobierno a la Concertación de Partidos por la Democracia, que es en definitiva la salida exitosa desde el punto de vista de las trayectorias políticas, pero por otro lado, una organización relativamente invisibilizada en términos politológicos e historiográficos, como es el Movimiento Democrático Popular. El Movimiento Democrático Popular es una alianza política a la cual concurre el Partido Comunista como la fuerza política hegemónica a su interior,
el Partido Socialista, encabezado en esa época por Clodomiro Almeida, que era su secretario general, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Es una alianza que se plantea, entre otras cosas, el derrocamiento de la dictadura, por lo tanto el desconocimiento radical de la institucionalidad política que porta, la generación o la génesis de un gobierno democrático provisional como salida a la crisis política desencadenada por la dictadura y la utilización de todas las formas de lucha como una forma o un mecanismo o una herramienta para enfrentar precisamente al régimen. En ese sentido, la estrategia adoptada por el Movimiento Democrático Popular y por las organizaciones políticas que lo componen apunta fundamentalmente a desencadenar hacia el año 1986 un proceso de movilización social o un proceso de movilización de masas que desencadene una situación de naturaleza insurreccional para la cual la internación de armas por Carrizal por una parte y el intento de magnicidio, es decir, la ejecución del dictador por la otra, precisamente en el año 1986, debieran generar o garantizar las condiciones políticas que permitan el éxito de ese diseño o de esa estrategia. No está de más señalar que el año decisivo fracasa, no solamente porque fracasa la internación de armas o fracasa, en este caso, el magnicidio, sino que porque además las organizaciones políticas que componen, en este caso el Movimiento Democrático Popular y esta misma organización, el Movimiento Democrático Popular, no logran desarrollar eficiente y efectivamente una movilización social de masas que genere las condiciones políticas para llevar a cabo este proceso insurreccional que desde el punto de vista teórico se había venido configurando. En ese contexto, el Acuerdo Nacional, que se había venido construyendo con la mediación de la Iglesia Católica a partir de 1985, se convierte en la salida negociada o pactada que se sanciona, a propósito de la conmemoración del día de mañana, en el plebiscito del 5 de octubre del año 1988. Las expectativas cifradas, por lo tanto, en esta estrategia, donde se colocaba el acento en las formas rupturistas de lucha, culmina con un fracaso político profundo y ese fracaso político abre las puertas en definitiva para la consolidación de una salida negociada al régimen militar. En ese sentido, habría que destacar que en organizaciones como el MIR, la tendencia, de una u otra manera, se dirige preferentemente a lo que podríamos denominar el desarrollo de una estrategia de tipo aparatista, es decir, coloca el centro de la atención, el centro de la preocupación, en el desarrollo del accionar militar. Entre 1980 y 1985, el MIR va a colocar el acento desde el punto de vista de su desarrollo político en la ejecución de acciones armadas, que podríamos denominar son de gran envergadura en términos de sus repercusiones nacionales, como es el asesinato en 1981 de Roger Vergara, un comandante vinculado a la organización de seguridad vigente en esa época, la Central Nacional de Inteligencia o de Investigaciones, y en 1983 en la ejecución de Carlos Ursúa, que era el intendente de la región metropolitana. Es decir, acciones de envergadura que pretenden golpear fundamentalmente el aparato represivo del Estado y por esa vía generar efecto o impacto político. En ese sentido, es posible observar que a partir de la década de 1980 y respecto del ciclo anterior, es decir, del ciclo 1965-1973, asistimos a la configuración de un nuevo partido, de una nueva organización. Ya no es el MIR formado por Miguel Enríquez, Bautista Van Choven o Luciano Cruz, sino que es una organización nueva, no solamente por su composición, es decir, son otros y nuevos militantes provenientes fundamentalmente, en este caso, de los cordones periféricos, de los cordones de miseria de las grandes ciudades del país, sino que además es una organización que coloca fuertemente el acento no en la acumulación de fuerzas, en este caso en el campo de las organizaciones sociales, sino que preferentemente en el desarrollo del accionar militar. Una expresión de ese fenómeno son los denominados levantamientos locales, que son una réplica en la estrategia mirista de lo que habían sido los levantamientos locales que el Frente Sandinista de Liberación Nacional había protagonizado en la guerra contra Anastasio Somoza, especialmente entre los años 1978 y 1979. Es decir, el MIR, recreando lo que era en ese momento el diseño estratégico y táctico que las organizaciones revolucionarias y guerrilleras centroamericanas habían venido desarrollando, replica o copia o transfiere esas experiencias al desarrollo de sus diseños locales. El paro comunal de Pudahuel del año 1984 es quizás la expresión más emblemática precisamente de la transferencia de esos diseños y de esos imaginarios. En ese contexto es posible observar que esta organización en particular y sus componentes desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista de sus actores políticos
sufre evidentemente un profundo desgaste como consecuencia de la política represiva desplegada particularmente sobre ella por el Estado. Esto tiene que ver no solamente con una serie de operaciones de aniquilamiento que van a afectar fundamentalmente a la estructura de fuerza central, sino que también con una serie de golpes represivos que van a afectar también a sus estructuras milicianas a nivel de organizaciones poblacionales. La evaluación que se hace de esas derrotas, es decir, de los golpes represivos de los cuales se ha sido objeto, es lo que va a precipitar, especialmente a partir de 1986, una fuerte disputa interna al interior de la dirección de esta organización, y esa disputa interna se va a expresar como crisis y como fractura. El resultado, por lo tanto, de ese proceso político inaugurado hacia 1983 y concluido hacia 1987 en el MIR tiene efectos de colapso organizacional. La organización se divide en 1987 en dos fracciones y posteriormente cada una de estas fracciones comienza a dividirse a su vez en infinitas unidades moleculares. En conclusión, estamos en presencia de un desarrollo político en la historia reciente de nuestro país que arranca, como señalaba previamente, hacia 1978 y como concluye hacia 1987, que tiene como uno de sus actores o protagonistas principales no solamente a esta organización en particular, sino que a las organizaciones intermedias, sociales, políticas y paramilitares que esta crea. La contribución que ellas hacen al desarrollo, en este caso en particular, de las protestas populares, va a ser particularmente relevante teniendo en consideración en especial los efectos que las protestas tienen en la desestabilización del régimen militar, especialmente a partir de 1984-1985. Pero la salida que, en este caso, la dictadura militar va a tener no va a estar en directa relación con esos diseños estratégicos a propósito de su culminación exitosa, sino que, muy por el contrario, la derrota de esos diseños estratégicos va a favorecer o va a permitir precisamente la salida pactada o la salida negociada, que es la que de una u otra manera se comienza a implementar a partir de 1985. Gracias. Es un gusto estar acá participando de esta jornada de ALAS y particularmente con la presencia de ustedes. La intención de esta intervención es la de comentarles algunas reflexiones que forman parte de un trabajo colectivo del grupo que va a ser próximamente publicado sobre la lucha armada en la Argentina en los años 60 y 70. Para ello me gustaría hacer, digamos, plantearles alguna serie de proposiciones, la primera de las cuales giraría en torno a las causas generales que dan origen a la lucha armada. Me gustaría subrayar el corte temporal que estoy utilizando, que es la experiencia de los 60 y 70, que si bien tiene puntos en común con algunos otros periodos, tiene su especificidad que conviene remarcar. En este sentido, habría que señalar, por un lado, el contexto revolucionario internacional, que tiene que ver con la Revolución Cubana, con la Guerra de Vietnam, con la Revolución China, con la Revolución Argelina, con el Mayo francés, con toda una serie de fenómenos a nivel internacional muy conmovedores de la opinión pública y muy poniendo a la orden del día la cuestión de la revolución y de pensar un nuevo orden a nivel internacional. Por otro lado, a nivel interno, en la Argentina en esa época se vivía un proceso de profundización en lo económico del imperialismo norteamericano y por otro lado existía un muy fuerte avance de los sectores más reaccionarios de la Argentina y la obturación del sistema político. O sea, no había ninguna forma de participación que fuera a canalizar esta energía que se despertaba a partir de procesos tanto internos como externos en la Argentina. En este contexto, que muy sintéticamente, muy someramente
describo con estas dos instancias, en estos dos contextos, se da un proceso de politización muy importante en la Argentina, proceso que tiene una matriz ideológica que comienza a justificar y elaborar propuestas de acción, donde la lucha armada aparece como una instancia fundamental de esa acción. Recuerdo uno de los aspectos señalados anteriormente, que es el de la Revolución Cubana, como uno de los motores principales que inspira esta lucha revolucionaria en la Argentina. Y me gustaría hacer un subrayado particular, que no es solo la Revolución Cubana, sino es a partir de la Revolución Cubana el nacimiento del castrismo como una corriente política a nivel latinoamericana, o sea, que de aliento a las luchas de los otros pueblos, la que significa un motor muy especial. Son dos cuestiones diferentes. Podríamos, o sea, la Revolución Argelina también es un ejemplo muy fuerte. Sin embargo, digamos, no existe una política por parte, por una serie de circunstancias, no existe una política de lo que se llamó inclusive la exportación de la revolución. Se lo llamaba desde sectores reaccionarios, pero en algún sentido también se lo reconocía como una política. El propio Estado cubano planteaba en una mirada, en una política muy revolucionaria también en ese sentido, saltando con las reglas básicas de la diplomacia burguesa, digamos, aparecía formulando esto. Estas circunstancias dieron lugar a la construcción de la lucha armada como una vía posible de transformación de la realidad. Y esta es una cuestión absolutamente central. No solo aparecía, digamos, como posible desarrollar acciones armadas, sino aparecía como posible emprender un proyecto revolucionario exitoso. Todos los ejemplos que nosotros estamos señalando a nivel internacional son todos ejemplos exitosos, son todas guerras populares, costosas, pero que terminan exitosamente. Y esta es una cuestión absolutamente fundamental. O sea, primero es que la lucha política revolucionaria estaba dirigida a la toma del poder. Se planteaba como cuestión central de la lucha a la toma del poder. Y aparecía esta toma del poder como algo posible, real, concreto. Esta determinación es uno de los factores fundamentales de esta experiencia, de estas experiencias, porque no son únicas. ¿Cuáles son las fuentes ideológicas que dan lugar a la formación de estos movimientos? Hay que señalar aquí que son tanto el marxismo como el nacionalismo, el trotskismo, el cristianismo, el peronismo y el anarquismo. Todas estas corrientes contribuyen en distintas medidas, sin lugar a dudas, a la formación de una ideología que recrea las mejores prácticas de cada una de ellas e inclusive las pone, y esta es una cuestión fundamental, las pone en diálogo. El diálogo de los marxistas y cristianos, por ejemplo, que por otro lado no tiene una originalidad nacional, esto se había realizado ya previamente en algunas experiencias muy importantes, pero la recreación de alguno de estos diálogos implica, digamos, revertir procesos de fraccionamiento en las organizaciones revolucionarias que le dan una potencia muy, muy importante. Por otro lado, se da en estos procesos una crisis de los partidos de la izquierda clásica en la Argentina, centralmente el Partido Comunista y el Partido Socialista. La reflexión, la evaluación de la pertenencia, del desarrollo de esas experiencias es un insumo muy importante en dos sentidos. El primero es para reflexionar sobre una práctica que había sido impotente. Y el segundo, porque de allí salen
muchos cuadros que forman, muchos cuadros militantes e intelectuales que forman una masa crítica que le da un formato concreto a estas nuevas experiencias. Porque los militantes tampoco salen y se crean de la noche a la mañana. El grueso de los primeros militantes proviene de estas experiencias. Y por otro lado, se producen fenómenos en términos de disputa, digamos, de alguna manera en la Argentina, durante esos años, el Partido Comunista, con una política reformista, sin embargo, aparecía como el poseedor de las verdades del marxismo, como que el Vaticano del marxismo lo tenía el Partido Comunista. Surge en el interior de todo este nuevo movimiento, surgen inclusive intelectuales de mucho peso que pasan a disputar esa hegemonía del marxismo. Por otro lado, o sea, inclusive queda refutado absolutamente lo que es la izquierda llamada reformista, la izquierda clásica, tradicional, queda absolutamente refutada, y aquel proceso de debate, de elaboración, de creación, de recreación, está en manos de un sujeto novedoso, que se nutrió de esa experiencia, pero para rechazarla, para formular una propuesta. Sobre la base, además, de una muy fuerte determinación en términos de voluntad de lucha y de voluntad de poder. Una de las críticas muy importantes, muy fuertes, que se realiza en la experiencia de la izquierda clásica, de la izquierda tradicional de la Argentina, es que no tenía una política de poder verdadera, por toda una serie de cuestiones que no podríamos profundizar aquí, por cuestiones de tiempo. O sea, estos partidos habían renunciado a políticas de transformación. Por otro lado, y digamos para la construcción de este nuevo movimiento, de esta nueva izquierda, se había dado, se constituye en base a dos ejes centrales. Uno es el tema de la lucha armada, como venimos diciendo, y el otro tema es la discusión sobre el peronismo, la revalorización del peronismo. Esto no significa, hay que detenerse cuidadosamente en ello, esto no significa que la izquierda revolucionaria, la nueva izquierda, fuera tomara postura en cualquiera de estos dos ejes. O no necesariamente era peronista, o no necesariamente adoptaba la estrategia de lucha armada. Pero sí, claramente, ese campo se constituye en torno a estos dos debates. Son dos debates que atraviesan fundamentalmente y que se resuelven de forma diferente. Sobre todo se resuelve de forma diferente con relación al peronismo. En general, la lucha armada sí juega el rol de ser un demarcador del campo revolucionario. Digamos, la lucha armada juega cumple este rol. Por otro lado, digamos, en la experiencia argentina, y esto también es una cosa importante, no tiene peso el debate de la guerrilla rural y la guerrilla urbana. Si bien es cierto que en términos iniciales el planteo de desarrollo de la lucha armada está emparentado con el guevarismo y con la posibilidad de un desarrollo de la lucha rural, rápidamente hay un cambio hacia el planteo de la lucha urbana. Inclusive las experiencias de lucha rural en la Argentina son experiencias menores, a veces con un peso simbólico mucho mayor del peso militar y que efectivamente desarrolla. Y esto es en base a dos cuestiones centrales. Una es la que decíamos antes, el tema del peronismo, porque el peronismo significa el reconocimiento, o sea, la base social del peronismo es el movimiento obrero, y mucho más en ese momento. Digamos, a veces, de pronto, el grueso de los que están acá presentes son muy jóvenes y por ahí pueden asociar el peronismo con fenómenos de otra naturaleza. En ese momento, la asociación del peronismo estaba centralmente ligada a la clase obrera. Entonces, este era un fenómeno. Y después, tiene que ver el otro aspecto que
que tiene relación con este es que la estructura social argentina es predominantemente urbana. O sea, los conflictos, las tradiciones de lucha, los procesos que se han dado, y centralmente se han dado en términos urbanos. Entonces es bastante difícil, digamos, construir organizaciones populares donde no están los sectores populares. De la misma manera, cuando nosotros decíamos, bueno, una de las condiciones fundamentales era la falta de participación política, la ausencia de canales de participación política, en ese contexto aparecía difícil que uno se pusiera a organizar un partido político con una estrategia electoral cuando el gobierno de turno decía que no iba a haber elecciones durante 20 años en la Argentina, por ejemplo, así concretamente. Entonces, de la misma manera, entonces era difícil que construir organización popular en aquellos ámbitos donde no había sectores populares posibles de ser organizados. Y en este sentido, me gustaría subrayar y poner en discusión una categoría muy difundida, digamos, que es la del foquismo. Yo creo que en la Argentina, es difícil caracterizar de foquista la experiencia armada. Yo creo que no es una categoría explicativa. Yo creo que la categoría foquismo es una categoría simplificadora, que no da cuenta de un proceso que tiene, o sea, de un proceso de lucha armada, de organizaciones que adoptaron la estrategia de la lucha armada, digamos que tuvieron inserciones políticas muy fuertes, muy importantes, y que además tuvieron un abordaje de la política, no pensando en masas adormecidas que había que despertar, como aparecen, o sea, sino por el contrario. De lo que se trataba era de organizar una vanguardia que sea capaz de conducir a masas movilizadas y con experiencias de lucha importante. Entonces, esta es una diferencia que creo que es importantísima. O sea, en la Argentina, en ese momento, por eso yo decía al principio, el recorte histórico que había que realizar era el del año... Pensemos que en la Argentina, en el año 69, se producían, por ejemplo, movilizaciones del estilo del cordobazo y que no fue única, y estuvo el viborazo, estuvieron movilizaciones de masas verdaderamente muy masivas, muy combativas, con altísimos niveles. Córdoba estuvo en el cordobazo tomada, digamos, por los trabajadores y los estudiantes. O sea, había un proceso de movilización de masas muy significativo. Entonces, a esas masas, en todo caso, podía haber una disputa en términos de conducción y podía hasta discutirse el modelo organizativo. Pero lo que es difícil es pensar que hubiera un esquema de que alguien dice, bueno, vamos a poner un foco para a partir de ahí va a despertar. O sea, ahí no había que despertar a nadie. Lo que había que hacer, en todo caso, era cómo se organizaba a masas verdaderamente movilizadas. Me parece que esto es absolutamente central. Y tiene que ver, además, con una cosa más general, acerca de que los procesos que tuvieron después una derrota, como es el caso de la Argentina, digamos, generalmente esa derrota no solo se traslada a los hechos concretos, históricos, sino a las interpretaciones. O sea, que generan formas de derrotismo. Y el derrotismo es un aporte bastante pobre para poder seguir continuando en las luchas populares. En todo caso, de lo que se trata y el esfuerzo que uno tiene que hacer es tratar de comprender esa historia con los beneficios de comprensión de errores, etcétera, etcétera, sin lugar a duda, pero con la valoración muy fuerte, porque fueron procesos extraordinariamente movilizadores, o sea, que colocaron a la orden del día la posibilidad de la transformación, de la revolución, o sea, que generaron las cosas más bellas, las cosas más movilizadoras en un momento histórico. Y entonces es bueno recoger esas experiencias en este sentido, no para pretender ni reiterar, copiar, porque verdaderamente está clarísimo que cualquier procedimiento de copia, de reiteración, está condenado al fracaso. Pero sí es importante ser capaces de valorar esas experiencias históricas en su justa medida. Y para ello tenemos que encontrar
y revisar aquellas categorías que pueden explicar esos fenómenos, por lo menos hacer una revisión crítica, o sea, con el espíritu, digamos, más abierto, o sea, inclusive porque la verdad es una construcción social también. Nosotros podemos comprender cómo llegamos en las ciencias sociales, y llegamos a partir de métodos, pero también llegamos a partir de descubrimientos que no necesariamente están validados por un método. O sea, sino que muchas veces es el propio descubrimiento el que valida un estudio. Y en este sentido también es cómo se consagra a través de las aceptaciones, de esas interpretaciones, cómo resultan productivas para explicarnos la realidad y para también explicar el presente. Siempre en estas presentaciones uno queda con un montón de cosas en el tintero. Después nosotros vamos a hacer una pequeña, digamos, un intercambio, así que trataremos de, espero que haber podido transmitir más o menos algunas ideas acerca de este trabajo. Muchísimas gracias. Lo fundamental, lo que voy a intentar hacer es identificar los elementos constitutivos de la práctica política del rodriguismo, a lo que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez denominó como la práctica de sus militantes, o cómo se identificaban sus militantes en torno a ciertos elementos políticos que versaron sobre la salida de la dictadura y la necesidad de enfrentarla con todas las formas de lucha. Lo primero es señalar que es difícil, ¿no?, hacer una historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, identificar sus elementos constitutivos, identitarios, políticos sobre todo, si no partimos con la propia historia del Partido Comunista. El Frente Patriótico de Manuel Rodríguez es el brazo armado del PC, es su aparato militar, como se denomina tradicionalmente, o su fuerza militar propia. Por lo tanto, es casi imposible hacer esa separación desde el punto de vista del objetivo de análisis. ¿Qué habría que explicar primero? Lo fundamental es que nace del Partido Comunista, nace de una decisión política en el contexto de la crisis económica que enfrenta el país a partir de 1980, nace en el contexto de las masivas, radicales y combativas jornadas de movilización en contra de la dictadura a partir de marzo del año 83, y principalmente, ya desde el punto de vista interno, en la propia dinámica del PC, nace también a partir de un fuerte cambio que operó en la política del Partido Comunista a partir de 1980, cuando define la política de rebelión popular de masa y todas las formas de lucha para terminar con ella, con la dictadura. Por lo tanto, hay una cantidad importante de factores que se configuran en la emergencia, en el nacimiento del Frente Patriótico, y que están relacionados con la propia historia partidaria del PC al asumir la violencia como un elemento político agregado, digamos, a diferencia un poco de lo que señaló Igor en su ponencia pasada. Asume la violencia y la política como un elemento de la política en particular, a diferencia, eso sí, que lo militar es un elemento técnico y operativo en algún caso y no parte de una estrategia global. Por lo tanto, allí hay un elemento central para diferenciar cómo entendió el PC su política militar. El Frente Patriótico tiene una característica principal, a mi juicio, es que habla fundamentalmente a través de sus acciones. Es difícil poder encontrar elementos programáticos, ideológicos, políticos de largo alcance, elementos de análisis, de caracterización de periodo, en sus formulaciones políticas, en sus publicaciones, en sus entrevistas, en las conferencias de prensa de su dirigencia o de su comandancia, sino más bien lo que encontramos es la intervención en la política a partir de sus acciones. Por lo tanto, encontrar los elementos constitutivos de su identidad es más o menos difícil. Por lo tanto, en ese sentido, me voy a concentrar específicamente a través del análisis de la revista El Rodriguista, su publicación oficial, en dos grandes vertientes. Creo que es posible encontrar estos elementos identitarios a partir del análisis de su revista, la única publicación oficial que tiene. En ella también se contienen las conferencias de prensa que dan la Dirección Nacional del Frente Patriótico, por lo tanto, la política en general es exclusiva de este órgano oficial. Ahí se encuentra gran parte de su documentación política. ¿Cuáles serían, a mi juicio, los elementos centrales de esta configuración identitaria de lo que se conoce como el rodriguismo? Lo primero, un relevamiento al máximo de las acciones políticas
y de la forma de intervenir en la realidad chilena a través de ella, de las acciones políticas militares. En lo esencial, los rodriguistas, la revista El Rodriguista, gran parte de su publicación, gran parte de las páginas, digamos, de la cantidad de páginas con las cuales se sacan, tienen una concentración específica en el desarrollo de las acciones. Si encontramos fotografía, relatos, partes operativos completos, 8, 7, hasta 10 páginas donde dan cuenta del detalle en específico de cada una de las operaciones, o de las más importantes. Encontramos, por otra parte, una cantidad significativa de alusiones a las propias historias partidarias, a la propia historia no partidaria, en este caso del propio Frente Patriótico, y en especial la vida de sus combatientes caídos en las acciones que se desarrollan y la vida de los presos políticos. Por lo tanto, es una publicación que está orientada en términos bien concretos a la propia militancia, ¿cierto? A diferencia de otras revistas, de otras publicaciones de la izquierda chilena durante el periodo, que el público, el margen al cual iba dirigido es más amplio. En el caso del Rodriguista podríamos más o menos situarlo como una propaganda hacia adentro, dirigida específicamente a sus propios combatientes. Más adelante voy a explicar esa idea. El otro elemento constitutivo, y que también es un elemento permanente en toda la publicación, son las identificaciones y las valoraciones con la Revolución Cubana y con la Revolución Sandinista. Estos elementos, a mi juicio, son centrales desde el punto de vista político porque es acá donde podemos encontrar quizás las grandes reflexiones políticas respecto de alusiones a estrategia política, concepciones políticas o lógicas de construcción partidaria. Entonces, si es posible identificar en la propia publicación algunas reflexiones políticas con mayor profundidad, es justamente en relación a la experiencia nicaragüense y a la experiencia cubana, en menor medida a la experiencia salvadoreña. Características de la publicación, lo primero es una, obviamente en el contexto de la dictadura, órgano oficial del Frente Patriótico, es una publicación clandestina, es limitada desde el punto de vista de la circulación, va dirigida específicamente a la periferia más cercana de la militancia rodriguista y la militancia del Partido Comunista. Los militantes del Frente Patriótico son militantes del PC también. Entonces, se resume en ese entramado, fundamentalmente el entramado más cercano al Frente y al PC. Es una organización oficial, es decir, es la publicación que viene bajo el mandato de su dirección nacional, por lo tanto, ahí encontramos la voz oficial del Frente Patriótico. Desde el punto de vista del análisis, diríamos que lo más importante dentro de esta publicación, pensando en la historia del PC, no separándolo todavía del PC, es que construye una identidad totalmente distinta a la cual la identidad comunista había construido las características formales o políticas de la militancia comunista hasta 1980 aproximadamente. Aquí podríamos señalar una clara relación entre imaginar a un militante más como combatiente que como un cuadro político. Ese sería un elemento importante de ruptura que encontramos en esta revista. Todas las alusiones respecto de cómo se configura un militante no están relacionadas, no se articulan en torno a elementos programáticos o políticos, sino que más bien respecto de la destreza, de la astucia, de la audacia, de la valentía, del coraje. Una cantidad importante de elementos que tienen que ver más bien con relevar el aparato, la acción armada o el propio desarrollo, digamos, de la organización desde el punto de vista del accionar. Diríamos que el ADN del rodriguismo está basado justamente en sus acciones más que en el desarrollo de una política que plantee una alternativa más allá de la dictadura o post-dictadura. Esto se sobredimensiona o aparece, a mi juicio, sobredimensionado en la revista en dos, tres aspectos. Lo primero es que gran parte de las fotografías de las cuales nosotros podemos identificar ahí, la mayoría de ellas da cuenta de acciones desarrolladas por el Frente, es decir, cuarteles, hostigamientos o cuarteles a los cuales han sido acciones por parte del Frente, han sido objeto de acciones por parte del Frente, ajusticiamiento a miembros de los cuerpos de seguridad del régimen, recuperaciones de comida, de leche, distribución de estos propios productos y una cantidad importante de acciones de sabotaje. Entonces, gran parte del imaginario con el cual construye su identidad en torno a imágenes en particular están relacionadas con estas acciones. El otro elemento importante, ya lo señalé, tiene que ver con los partes operativos.
En ello se da cuenta en detalle, ¿sí? Pensando en cosas tan pequeñas como los militantes se acuestan, se acuartelan el día anterior, se levantan a las 6 de la mañana, se canta la canción nacional, se canta el himno del frente y luego se acercan al objeto, es decir, al, en este caso específico, digamos, al lugar de la operación, y luego se describe ya más ampliamente toda la operación en curso. El otro elemento importante, aparte de los partes, tiene que ver con relevar la vida de los presos políticos y, en términos ya más concretos, todo lo que tiene que ver con premiaciones. Y esto, a mi juicio, es lo que le da fuerza a esta idea de que es una propaganda más bien hacia adentro. Encontramos una cantidad importante de premios que aparecen en las páginas destinados a militantes, a unidades y a grupos operativos a propósito de su participación en la las jornadas de protesta nacional en contra de la dictadura y en los paros nacionales. Entonces, se convoca incluso, por ejemplo, se dice, en el paro del 4 de octubre de este año, se llama a las unidades de combate y a los grupos operativos a fijar una cantidad importante de objetivos para poder desempeñar una campaña de acciones en escalada en contra de la dictadura. Las mejores unidades, las mayores acciones serán premiadas. Y aparecen incluso los premios por los cuales los militantes pueden optar en caso de que sus unidades, sus grupos operativos salgan elegidos dentro de los mandos territoriales como las unidades con mayor capacidad de combate o con una acción de mayor envergadura. Entonces, esos son elementos importantes que creo que aparecen de forma permanente en la revista. Lo mismo las entrevistas. Las entrevistas que se hacen a los militantes son a propósito de acciones más que de postulados políticos. Hay un elemento que también caracteriza la identidad rodriguista cuando me refería al tema de sus acciones. Es recurrente ver cómo se hacen alusiones a la política. Y se entiende la política en este caso como un elemento distorsionador y diferenciador de la unidad del pueblo. Se llama más bien a la unidad de la acción en contra de la tiranía, más que a relevar aspectos de la política, entendiendo la política como un elemento que tensiona a la propia izquierda. En ese sentido, aparecen estas ideas vinculadas como que la acción no une, las ideas nos separan, por lo tanto, se articula el propio frente como un articulador de la izquierda, pero a partir de su accionar, más que por los propios elementos programáticos o políticos. En cuanto a los elementos latinoamericanos que configuran la identidad del rodriguismo, aquí hay un elemento de ruptura y creo que es importante relevar. Lo primero es porque si uno toma gran parte de las publicaciones del PC, entendiendo que el Frente Patriótico es parte del Partido Comunista, su aparato militar, si uno toma la gran mayoría de las publicaciones del PC, diarios, revistas, teóricas en particular, es difícil encontrar una valoración específica de la Revolución Cubana respecto de la representación en cuanto a imaginario. Pero no aparece representado en las imágenes previas al triunfo de la Revolución, sobre todo la etapa de la lucha armada. Eso es lo que tradicionalmente uno puede encontrar en las revistas del PC. En cambio, en el rodriguista, a partir de sus primeros números, lo que vamos a encontrar son alusiones permanentes a la etapa de la lucha armada de la Revolución Cubana, discursos de Fidel o de Raúl y principalmente del Che, donde se releva el papel de la lucha armada en contra de la dictadura, en este caso de Batista, y también vamos a encontrar alusiones muy reiterativas a la Revolución Sandinista. Entonces, en ese sentido, la revista Rodriguista establece, a mi juicio, una ruptura importante hasta ese momento, cómo el PC había construido la identidad de sus militantes. Y desde el punto de vista ya más ideológico, desde el punto de vista político, la lucha armada aquí aparece como un articulador, ya no tan táctico, tan operativo, sino que aparece vinculado a elementos programáticos y a elementos vinculados a la estrategia política. Quizás a partir de 1985, 1986, en una coyuntura que para los chilenos en el contexto de la lucha en contra de la dictadura es significativa, el año 86, el año decisivo, en cuanto a apuesta política para terminar con la dictadura, el PC se lanza con todo en torno al plan de sublevación nacional. Y acá es donde señalaba hace un momento atrás que en esta revista en particular aparecen elementos más vinculantes a la política. Se relevan aspectos estratégicos de los sandinistas y del movimiento 26 de julio. Aspecto estratégico como los planes de sublevación nacional. Por primera vez en el rodriguista aparecen esta idea respecto de una estrategia posible para derrotar a la dictadura vinculada a una estrategia de sublevación nacional. Ahora, en términos de análisis comparativo, el Frente Patriótico en 1987 se separa
tiene una crisis política importante al interior, no solamente del Frente, sino que es una discusión al interior del PC. Hay un segmento de militantes del Frente Patriótico que se divide del Partido Comunista y aparece el Frente Autónomo. Lo interesante acá es que una vez que se divide el Frente, queda un Frente Autónomo y un Frente PC, el Frente que está todavía bajo la dirección del Partido Comunista, los dos siguen sacando la misma revista, el Rodriguista. Cambian de número consecutivo, pero en paralelo sacan la misma revista. Y todas las alusiones a la Revolución Cubana y a la Revolución Sandinista siguen intactas. Es decir, se siguen valorando los elementos más bien del imaginario en torno a la lucha armada en general. No hay grandes cambios, incluso en algunos rodriguistas ponen hasta la misma frase, tienen la misma foto. Entonces, hay un elemento importante quizás de continuidad en los dos frentes. La diferencia más importante la vamos a encontrar en el Frente Autónomo cuando plantea que la lucha armada y las acciones armadas en particular ya no solo están vinculadas a la derrota de la dictadura, sino que a elementos más programáticos que están vinculados a una guerra total en contra de ella y para fijar una estrategia de poder que fije la soberanía nacional, el antiimperialismo y las posibilidades de avanzar hacia el socialismo como un elemento real. Por lo tanto, aquí ya encontramos una diferencia política mucho más importante porque el Frente Patriótico no habló nunca de socialismo hasta más o menos 1988 cuando se separa del PC. Para concluir, en términos de balance, estamos justamente decía Igor, hacía alusión a este proyecto que trata o intenta dar cuenta de las expresiones de la insurgencia armada que se desarrolla en Chile de 1978 a 1994. Estamos recién entrando en estos temas más bien vinculados a la identidad, a la cultura política de estas organizaciones. Creo que si uno hace un análisis más detallado a partir de las revistas, las declaraciones del Frente y de sus propias acciones, podríamos encontrar elementos importantes de ruptura. Y en ese sentido creo que el Frente, a diferencia de la propia historia del PC, establece una particularidad importante respecto de la propia cultura comunista. ¿Cuáles serían estos elementos nuevos que reconfiguran la identidad del militante? Lo primero es que el PC sale de la identidad martirológica clásica con los cuales construyó su militancia gran parte de las valoraciones respecto de la política. A partir del Rodriguista, de esta publicación en particular, hay una reivindicación a la lucha armada, hay una reivindicación a la violencia política clara, a la violencia política de los sectores populares, hay una reivindicación de las acciones del Frente y a la justeza de esa en particular, y se sale de la lógica martirológica de la derrota, los detenidos desaparecidos, los ejecutados que nos pegaron, que nos mataron, nos masacraron en toda la larga historia del PC. Entonces, así como en las revistas del PC nosotros podemos identificar una larga trayectoria, una especie de prosa sobre las derrotas desde la Escuela Santa María, la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, hasta el golpe de Estado, en el caso del rodriguismo aparecen, o las alusiones que hay respecto de la historia de Chile son todas historias más bien vinculadas a peleas, a victorias o a enfrentamientos directos, relevando el papel de las acciones armadas en particular. Entonces ahí hay un elemento importante de ruptura. Incluso lo podríamos identificar en las canciones. Es decir, generalmente en el Rodriguista aparecen algunos cómics en la última página y poemas o canciones. Las mismas canciones que aparecen ahí no son las canciones clásicas de Intigimani, Quilapayún o Víctor Jara en algún caso, en esta cosa más bien trágica de la izquierda chilena, el correlé, 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 que te van a pillar y te van a matar. Es como que casi todos nos educamos con eso. En el caso del Rodriguista aparecen otras canciones que relevan justamente la capacidad de combate, la astucia y la valentía. Ese es un elemento diferenciador importante. Lo otro, y creo que esto sí que es un elemento de ruptura importante desde el punto de vista político, es que se relevan en todas las revistas los elementos de la subjetividad, la importancia de la subjetividad en la política. Y aquí sí que hay un distanciamiento importante. ¿Por qué? Porque el PC, si uno toma su producción clásica, tiene una crítica importante al voluntarismo que está representado en la subjetividad de la Revolución Cubana. Entonces, todos los elementos subjetivos que operan por fuera de las masas o de la clase trabajadora organizada son elementos que en realidad están alejados de la realidad, son más bien vinculados a la práctica de la ultraizquierda, la crítica clásica del PC a la ultraizquierda que pone por delante la subjetividad política más que la propia experiencia y el enraizamiento de las masas. Entonces, este elemento de la subjetividad de operar por fuera de las masas es un elemento que en la revista aparece recurrentemente. En este sentido,
En paralelo, si uno analiza la revista rodriguista de 1983 a 1987 y revisamos la producción del PC, en su revista teórica Principio, gran parte de la teoría, de la reflexión política y de los elementos identitarios incluso están más vinculados a la Unión Soviética. Entonces, los artículos de la revista Principio aparecen permanentes imágenes de líderes soviéticos o la propia historia de la revolución rusa. En cambio, en el Rodriguista, en paralelo, en los mismos años, aparecen alusiones específicas a la revolución cubana, a la revolución sandinista y al imaginario de estas organizaciones, y relevando obviamente todo el papel de la lucha armada y de los aspectos subjetivos de la política. Es decir, la realidad se puede cambiar y se puede intervenir a partir de elementos subjetivos y no tan materiales como lo señalan los soviéticos o el propio PC. Por lo tanto, creo que en ese sentido, en esta organización encontramos elementos importantes de continuidad de la cultura política comunista, pero primarían a partir del siglo 1983-1987 elementos de ruptura como los que acabo de señalar. Una valoración de la legitimidad o valoración de la violencia política y la lucha armada, y lo otro, el papel de la subjetividad como un elemento más de la política, aparte de lo militar. Eso.